continuación, la universitaria Alejandría Ruiz nos habla sobre su nuevo proyecto Talent Was. Hola, estamos con Alejandría Ruiz, estudiante de idiomas y fundadora de Talent Was. Hola, ¿cómo te encuentras, Alejandra? Hola, Anahí, estoy muy bien el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias para las personas que van a ver esto. Y pues aquí estoy para presentarles sobre el proyecto de Talent Was. ¿Cómo surge la idea de Talent Was? Talent Was inició gracias a un proyecto escolar que tuve, pero la idea primaria era que hiciéramos un directorio digital de los artistas. Pero hubo muchos problemas, teníamos que tener el dominio en la web y obviamente yo no sé nada de desarrollo web. Entonces pues modifiqué un poquito el proyecto, pero más que nada lo hice porque yo también soy artista. Entonces a veces era como, bueno, pues quiero presentarme, pero no me van a dejar presentar porque no tengo este currículo. Pero también no me dan la oportunidad de adquirir experiencia para poder trabajar en futuros lugares. Entonces por eso decidí hacer ahora sí que una asociación para los mismos artistas. ¿Cuánto tiempo lleva Talent Was? Talent Was lleva aproximadamente entre 2 años y medio y 3 desde su fundación. ¿Cuál crees que sea el futuro para Talent Was? Se ve un poquito incierto, si te soy sincera. Yo, por ejemplo, ya estoy a punto de egresar de la licenciatura en lenguas extranjeras y siento que es un ciclo que yo ya cumplí ahí. O sea, yo lo inicié, sí, continué, pero llegó un momento en el que creció tanto que dije, no, es que no me puedo acercar a esto. Y es un proyecto que siento que yo lo enfoqué a algo macro fuera de la universidad y también de la universidad, y siento que no me estaba dando los frutos que podía. Entonces, ahorita, si alguien le interesaría formar parte del proyecto, si alguien quiere meterse como coordinador, pues está buscando ahorita. Es que mi propuesta es que lo hagan a nivel micro dentro de la universidad. De la unidad. Pues de la universidad en general, o sea, que no se concentren como en artistas exteriores que no estén estudiando en la universidad. Okay. Por último, ¿algún consejo que le podrías dar a las personas que quisieran formar parte de Talent Was o que tengan una iniciativa por su parte? ¿Algún consejo que les podrías dar? Hay muchos, pero creo que el principal es que sean responsables y más que nada responsables, que sean constantes con su trabajo. Eso es lo que más que nada lo que se tiene que hacer. Porque si no, después va a haber estos problemas que yo tuve, por ejemplo, de que llega un momento en el que tú ya no puedes coordinar todo. Y siento que otros colectivos han tenido ese problema porque no son consistentes. Es como de que voy a hacer una actividad y después me pierdo un mes y quiero continuar, pero ya no. Y más en las redes sociales, como ahorita se está manejando por completo. Tiene que ser constante, ¿verdad? Totalmente. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Alejandra. La verdad es un honor tenerte porque es una chica muy trabajadora y que logra lo que quiere. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos hasta la próxima.